HCH Escuelas. A continuación, HCH Escuelas, nos hemos trasladado a la comunidad Llanos del Rodeo, Siguatepeque, exactamente donde funciona un improvisado kinder. 14 alumnos, niños y niñas de diferentes comunidades, llegan a recibir el pan del saber bajo láminas, 4 palos de madera y unas carpas improvisadas que las han encontrado tiradas, y esto les sirve como paredes para protegerlos del sol, las lluvias y los fuertes vientos. A continuación, entrevista con la maestra y con padres de familia que exigen a las autoridades de educación, por favor, ponerle más atención a este tema, ya que los niños, que son el futuro de nuestro país, no es posible que estén recibiendo clases en estas situaciones que dan pena. Sí, mire que eso estamos muy preocupados acerca de lo que usted está diciendo, porque los niños necesitan estar en un buen estado, y ya lo puede ver usted, los niños están necesitando mucha ayuda. Y queremos hacerle un llamado, y gracias a usted que ha venido aquí para que pueda ver lo que los niños están necesitando. El kinder, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan, ¿verdad? Y también nosotros necesitamos que ellos aprendan, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros los hemos puesto acá, ¿verdad? Pero igual, como usted puede ver las necesidades, ¿verdad? Y la profesora, ¿verdad? Ella se esmera por cada uno de nuestros hijos. Ella busca la manera de ver cómo los puede ubicar, ¿verdad? Para que cada uno de ellos pueda aprender, ¿verdad? Y también necesitamos, ¿verdad? Le hacemos el llamado, ya que también nosotros sabemos que cada uno de ustedes, el trabajo que Dios le ha puesto. Mi nombre es Jessica Yamilet Suazo. La petición que nosotros estamos pidiendo es una colaboración para el kinder, porque ya pueden ver dónde están recibiendo clases los niños. Necesitamos bancas, porque no hay, para que ellos puedan escribir. Ojalá primero Dios que nos ayuden, ¿verdad? Principalmente Dios, porque Él es el primero pues, en todo. Ojalá que nos puedan colaborar con el kinder, y que sea pronto, porque no podemos estar en esto más que todo en el invierno, porque por la tierra puede ser lodo. Con este informe y esperando la respuesta por parte del Ministerio de Educación, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. HCH Escuelas.